Oui. Thanks. ¿Has visto a Caco? Para tu madre, ¿eh? Y cuídame de la tumba de Pepa. Vale. ¡La botella! Alejandro, dile que arregle las campanas. No te preocupes. ¡Alejandro! Otra vez han puesto esto. ¿Y Diego? ¿Qué pasa, Caco? Nada, nada. ¿Y Diego? Está durmiendo. ¿Qué pasa, hijo? Tío. Tío. Déjame salir. Tío, una juega. No. Quédate ahí en la habitación, que es muy pronto todavía. Pero es que... yo quiero salir. No salgas hasta que yo te diga. Alejandro. Alejandro. ¿Sí? Ay, Pepe. Sí. Dile que venga. Tengo a alguien que quiere quedarse con tu parte del rey. ¿Ah, sí? ¿Quién? No quiere decir su nombre. No será los Caravaca, porque esa gente de mierda nada. Prefiero meterle fuego a todo esto. Entérate bien, ¿eh? Con esa gente nada. Bueno, hola, Pepe. A la vista. Adiós, hijo. Oye, ¿qué hay, Fernando? ¿Qué pasa? Paco, ¿cómo estás? Mira, ¿conoces a mi sobrino? Hola, ¿qué pasa? El Diego. ¿Qué tal? Es el hijo de mi hermano Mario. ¿Sí? Oh, qué grande, ¿no? Oye, ¿tú sigues llevando la cajita? Sí, todavía. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tú me la puedes localizar para esta noche? Claro que te la puedo localizar. Es para darle una fiesta. Mira, que le encanta la cajita. ¿Te encanta la cajita? Bueno, pues a ver si me la localiza esta noche para la venta. Bueno, ¿y el dinero para los muchachos? Bueno, eso lo habla con el Alejandro, con mi primo. Que vosotros os arregláis. Venga, venga. Encanta verte, venga, hombre. Hasta luego. ¡Ey, mi niña! ¡Ey, catalana! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, bien? Mira, catalana. Te quiero pedir un favor muy especial. Es algo muy importante para mí. He venido con mi sobrino.
Me gustaría pedirte una cosa, pero que me la hicieras de verdad. Si tú me haces esto, yo nunca lo voy a olvidar. ¿Eh? No la profesional. Si me vas a hacer una profesional y tal, lo olvidamos. Hombre, mira, mi sobrino Diego, la catalana. Hola. Un beso. Hola, Diego. ¿Qué quieres tomar? Una caña. Lolo, pon una caña y una ginebra. ¿Cómo estás, Diego? Me. Oye, ¿quieres quedarte un ratito conmigo? Oye, mira, yo tengo que hacer un mandado ahí, ¿sabes? Ya tardan unos 30 minutos. Vale. Bueno, o 45 minutos. No te vayas a mover de aquí. No. Vale. Tú me esperas hasta que yo vuelva, ¿eh? Venga, hasta luego. Hasta luego, mío. ¿No te importa quedarte conmigo? No. Dime, ¿qué te gusta de mí? No, ojo. ¿Sabes que tú tienes unos ojos preciosos? También. Tú eres muy guapa. A mí me gusta mucho la juega. ¿Así? Y las mujeres. No me digas. Como pum. Ayer estuve de juega. ¿Sabes que nunca nadie me lo había dicho como tú? Es muy parecida. ¿A quién? A Pepa. ¿A qué Pepa? La hija de mi tío. ¿Y te gusta Pepa? Mucho. ¿Y yo también? Sí. ¿Cuánto? Mucho. Dime algo. Dime, dime, dime. Pepa, muy bien. Ven. Es un torbellino. ¿Tú has visto eso? Billetes y mátano. Vaya una coneja, ¿eh? Dama viñona. ¡Coneja! Guatachiguana, mi da. Anata no te va, y quilaine no, o a su rey era de enaví. La viu, namida no toquio. Coneja. Ana Valina, Lina, Lina. El caco. Y Ana Valina, Lina, 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 Ana Valina, Lina, la, Ana Valina, Lina, Lina, Ana Valina, Lina, la. El caco te quiere, coneja. El gato. A mandíbula batiente. Te la usa, ¿no? A uso de mono. ¡Comprando! ¡Ay, qué dulce! ¿Cómo está tu dulce? ¡Ay, qué dulce! ¡Mira, mira el cuerpo de ella! ¡Mira! Ay, ¡mira el cuerpo que me hiciste! ¡Mira, me acuerdo! ¡Cómo estoy! ¡Anda ya! ¿Qué tal? Ven aquí, mira. Ven cerca de mi tío. ¿Qué tal? Espera un momento. ¿No me va a decir nada? ¿Eh? ¿Ah, no? Después de que lo traigo a Sevilla, anda, vamos, ven. Es increíble, ¿qué pasa? ¿Qué? Te río. ¿Qué pasa? ¿No me vas a decir nada? ¿Es que te da vergüenza de mí? Mira cómo te ha ido con esa. Con la chica. ¿Qué no me lo va a contar? ¿Qué ha pasado? Está bien, pero no es amor. ¿Que no es amor?
Pero y el pedazo culo que tenía en la teta, que no es jamón. Entonces, ¿qué quiere que te traiga? Es jamón pata negra, lo que hay en cabillo. Venga ya, hombre. Si te la pasas, te la de bien, tío. ¿Tú qué quieres ahora? Tengo una tía. Una tía muy buena para ti, para tu familia. Pero no es amor. Hostia, qué buena gente. Anda, vamos.
pasa? Escucha. Y esta luz parece que tiene duende. Canta por seguirilla. Tiene duende este árbol, oye. Ay, ay, compañera, no regañéis. Ole, canta esto como el chocolate. A ver, pónmela, que la escuche. Espera, 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 Diego. A ver. No, no lo sé. Solo sé que cuando la escuchaba, lloraba siempre. ¿Te gustó la fiesta de la otra noche? Sí. ¿Y a quién quiere que te traiga para la próxima? A los... Sí. Y ahora, déjame. Bueno, pues cuando bajes, le dices al Alejandro y al Antonio que lo arreglen con ella para que te lo traigan. ¿Vale? Sí. ¿Qué es aquí? Anselmo, no te he dicho que no lo dejes solo, hombre. Mira. ¿Qué? Me ha dicho mi tío. Sí. Que a ver si puede traer ese grupo para la fiesta. Vale, no te preocupes, ¿eh? No. ¡Alejandro! ¿Qué pasa ahí, hombre? ¿Qué pasa, hombre, Alejandro? Dice Caco que lo llamemos. Arrincónate ya, échame al rincón, mientras que algo la quiera.
Dime. Siempre. Venga. Bueno. Ahora sí, como siempre. ¿Qué te parece, Porrina? Porrina es un buen cantador, ¿eh? Hombre, pero que como no era el mejor. Ha sido uno de los mejores en la parte de Extremadura, hombre, de Salamanca. Hombre, era muy bueno.
como no. Hay que ver cómo están estas flores, que están todas marchitadas. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver estas flores. Mercedes, no tienen cuenta de ellos, que parecen un bar desmayado. Están secas. Están secas. Callado, que el pipo quiere dormir. Muy bien. Escribiendo en las paredes de mi pueblo. Nosotros no hemos ido. Escriben, Sandro. Los que nos quedamos te vengaremos. Todavía hay quien quiera a Sandro. Mi hermano Sandro tenía muchos amigos. Yo también le quería. Queremos bautizar a la hija de Sandro. Bueno, ¿y qué puedo hacer? Es una pena que su padre esté muerto. Es una pena. Tu hermano Mario mató a Sandro. Mario, ¿dónde está? Luego entra tus manos.
vas a ir a encontrarte con mi hermano Mario. Y le vas a dar este teléfono para que llame al Diego, al niño. Dile que tengo miedo por él. Cuando ya se lo hayas dicho, le da esto. Son 40.000 duros. Toma. ¿Y dónde me reúno con él? Mira, nunca se lo he dicho a nadie, Antonio. Te lo juro, cacón, ¿no? Está en el hotel atrás, Chechewe, en Ketama. Y dile que le quiero mucho. Que le queremos mucho. Que la tía Pilar y la Rosario están llorando todo el tiempo. Y que el Diego se acuerda mucho de él. Por favor. Esto es bueno para la tierra. Voy contento al andar y enamorado de ti, viendo como la baba junto al arroyo fui. No estoy a la altura de mis canciones, no estoy a la altura de mi pensamiento. Yo no sé qué tiene, ay, que me gusta tanto. Y tienes la cara, la cara del manco, la cara del manco. Venga, dímelo a su tío. Yo estuve muy enamorado de Pepa. ¿Ah, sí? Muy enamorado. ¿Y lo hablaste a ella? Pero nunca te lo dije. Anda, vamos a hablar de otra cosa, ¿eh? Tío. Sí. Estoy preocupado. ¿Por qué? Porque hay un rumor que vaca me quieren matar. ¿Cómo? Sí. ¿Quién te la dijo? ¿Quién te lo dijo eso? Eso es mentira, hombre. Mira, Diego, si alguien intenta hacerte algo malo, le corto los huevos y le meto fuego al mundo. Mira, Diego, toma una cosa. Te voy a llevar al bautizo. ¿Sabes? Quiero que el de la ponga. Es de Pepa. La va a llevar siempre. ¿Me lo promete? ¿Mm? Anda, dale un besito a su tío. ¿Eh? Ven. Oiga, sí. No, es que no le oigo. Un momento, un momentito. Estoy buscando cobertura, un momento. No, no, no cuelgue, no cuelgue. Que no tengo cobertura, oiga. Que no le oigo. No. Oiga, no, no cuelgue. Oiga. Oiga. Alejandro, ¿quién es? Yo qué sé, de Marruecos. ¿Sí? Sí, no cuelgue, no cuelgue. Sí, un momentito. Oiga, estoy buscando cobertura, ¿eh? Un momento. Sí, ya le oigo mejor, sí. Sí. Sí, ahora. Mario, ¿qué pasa? Sí. Sí, espera. Antonio, ve a buscar al niño. Trae, ven a buscar al niño, con el dinero. Venga, no tarde. Venga de nuevo. ¡Diego! Bueno. ¡Anselmo! Sí. ¡Vamos, sí, ha ido el 3. Todo el día estamos con él. El 3, Antonio y yo. Lo que te haga falta, ¿eh, Mario? Lo que te haga falta. Pues todo el día con él. No podemos dejar solo a Caco, ya lo sabes. Sí. ¿Ahora? Pero tú sabes dónde estoy. Estoy en mitad de la carretera, delante de la casa. El único sitio donde se oye el teléfono. Pero, espérate. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Ve al coche y pon el disco de la Pepa! ¡Ay! ¡Ay! Hey. Hombre, ya llega el invierno, ¿no? Todos los días nublado. Sí, muy bonito Andalucía, sí. Claro, allí cómo va a llover, ¿no? Sí, Diego está perfecto, de verdad. Sí. Venga, niño, escucha, ¿eh? Escucha. No tengo lugar, no tengo paisaje, y aún menos tengo patria. Con mis dedos hago el fuego.
¿Qué? ¿Te gusta escucharlo, no? Sí, una fiera. No. No, con Caco no puede hablar. Porque está totalmente borracho. Sí. No, no, que no puede ni hablar. Sí, eso es lo que hace, bebé todo el día, sí. Por aquí viene un figura. No te lo voy a pasar ahora mismo. Tu niño. Tu padre. Venga. Papá. No, 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 no. Quédate ahí, Diego. Quédate ahí, Diego, que si no, no escuchas nada, que no hay cobertura. ¿Qué? ¿Cómo estás? Yo bien. Sí. Va a ir pronto. Yo te quiero ver pronto. Papá, yo me acuerdo mucho de ti. De verdad. Te quiero, papá. ¿Qué pasa? Un problema. ¿Qué? El niño está hablando por teléfono, que es muy importante. Está hablando con su padre. Es un momentito. Así que es que es el único sitio que hay cobertura. ¿Sabes? Pero que un momentito, por favor. ¿Eh? Mira, subí a hacer una patadita de Antonio Ferro. ¿Cómo que te acompaña? ¡Viva
hacer luego. Están al fondo que quieren hablarte. Quería hablar contigo de los asuntos que tenemos pendientes, aunque tú sabes que nosotros no tenemos nada en contra tuya. Entonces, todo lo que tenemos es en contra de Caco. Nosotros a ti te apreciamos, tanto yo como mi hermano, porque tú sabes de que eres casi familia nuestra, digámoslo así, porque te conocemos desde chico.
Tú sabes que Mario mata a mi hermano. Y lo hemos buscado por toda Andalucía y por parte del extranjero. Si tú no lo dices, ¿dónde está? Lo pagará el más allagado. Tendrá que pagarlo. Y lo pagará... ¡Alguien tiene que pagar la muerte del hermano! ¡Alguien tiene que pagar la muerte del hermano! Yo no sé nada de eso. Vale, aquí te queda. Paco, ponle lo que quiera. Una cerveza, Paco. Bébete algo. Es agradable, ¿no? ¿Eh? Nosotros no tenemos nada que ver con esto, ¿eh? Que le va a casa a nuestro jefe, pero... Una cervecita. Paco, una cerveza. Pasa por una mía otra. ¿Tú sabes que yo ando con Raider Cante? Estoy ahora en la dirección. Mira, mira lo último que hemos hecho. Vamos, que yo no tengo nada que ver con esto, ¿sabes? Mira, lo último que hemos hecho de la paquera de Jerez, te lo regalo yo para ti. Para que lo escuches y tú me dices lo que te parece. ¿A mí, no? Para que la escuches, la paquera de Jerez. Y la portada la has hecho tú, ¿no? ¿Has hecho el diseño aquí? Sí, el diseño, mucho trabajo. Soy diseñador gráfico, hago las portadas, hago cartelería. Te has forzado, ¿eh? ¿Qué pasa, niño? ¿Qué pasa? Que hablando con los amiguitos, ¿no? Cotilleando, ¿no? ¿Eh? Cotilleando, no. Se está tomando una copita. Mi amigo de Jerez con mis primos. Ni Jerez ni tu puta madre, ¿vale? Oye, vamos. ¿Eh? ¿Qué tal? Eres un mamarracho. Vamos, tú eres un mamarracho. Tú lo sabes, lo sabes. Imbécil. Imbécil. Perro, que soy unos perros todos. Me cago en tu puta madre. Coño, que no me toques. ¡No! ¡Perro! ¡Que eres un perro! ¡Tú y toda tu familia, vale! ¡Vete ya! ¡Los de puta! Saca la navaja. ¿Eh? ¡Saca la navaja! ¡Sácala! ¡Para que pueda haber sangre! No sabe. Una para el caco, ¿no? Niño, voy cogiendo mucho, ¿no? Venga. Oh. Yo ya no puedo más. Por aquí, niño, hay más. Mira tú por aquí. Ahí, ahí. ¿Pues se te va a comer todo eso? No, es para jugar furbo. ¿Qué pasa, Alejandro? Que cada vez lo veo más negro. Se está poniendo la cosa chunga. Oye, nos vamos a Jerez esta noche. Una huerguecita, pero nosotros. ¿Eh? El tres, el Antonio, tú y yo. Hay unos gitanos de más que creo que cantan y bailan que no se puede aguantar. Y nos los vamos a traer aquí. Voy a hacer aquí una fiesta. Voy a hacer un pedazo de fiesta que se van a enterar a todo el mundo. ¡Pero todo el mundo! Una mierda y un carajo para los caravacas. ¿Tú sabes con qué lo vamos a pagar? ¿Por qué he vendido rey? ¿Ah, sí? Sí, a unos alemanes que estaban muy calientes. Además, me han dado el dinerito. Pum, 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 pum. Ahora te voy a dar yo a ti 3-4 mil duritos, ¿sabes? Que tú te enteras más y me organizas las cosas. ¿Eh? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué coño te pasa? Yo a ti te he dicho siempre la verdad. El 3 se ha enterado que los caravacas quieren hacerle daño a Diego. ¿Daño a Diego? Lo quieren matar. ¿Qué? De la familia más cercana de Mario.
Alejandro, como toquen al niño, les meto fuego al casino. Oye, te necesito, ¿eh? Lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Lo mal que lo estoy pasando. Ayuda un poco. Olé, olé, olá. Olé, 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 olé. Que Dios te bendiga pura. Te he traído a mi sobrino, mira, el hijo de Mario. ¿Tu sobrino? Quiere escuchar la paquera. Su hermano fue el que mató al mío. Bueno, hombre, lo que tenéis que hacer de aquí es irse. Pero un momento. ¿Que estáis deshonrando? Un momento. Es todo aquí. Espérate un momento. No, señor. No me tengo que esperar. ¿Qué mandan aquí las mujeres? ¿Las mujeres? ¡Eres un cobarde! No, yo no soy ningún cobarde, pero lo que tenéis que hacer es irse de aquí. Hombre, mira, tú y yo nos hemos quedado. Ven un momento, ven. No tengo que ir a ningún lado. Ven, hombre, ven un momento. Entra, porque están gritando. Claro que sí. Claro que sí, no hay gente ni nada. Mira, tú y yo nos hemos criado desde pequeño, hombre. Esto hay que acabar con esta manera de. No, de esta manera no. Mira. Porque la curva de todo la tiene tu hermano. No la tiene nadie más. Nosotros somos los más jóvenes. Nosotros somos más jóvenes. Es que estáis aquí, para tocarnos los cojones, ¿no, mamá? Qué poca vergüenza, qué poca categoría. Qué tío más mierda eres, mierda, que eres un mierda. Tú y toda tu familia. Tranquilo, loco. Tranquilo no, loco no. Tú ya sabes lo que habéis hecho, mamón. ¿Eh? ¿Vale o no vale?
¿Me lo calma o no me lo calma? Están no, hablando. Están hablando. Ya está. Ya no vamos aquí ya más, ya, por favor. Vale, Antonio. Que no somos cafres ni animales. ¡No somos animales! ¡Venid a hablar! ¡Que no somos animales! Vale, están hablando, ¿no? Vale. No vale ya. Vamos a esperar. ¿No os dais cuenta que estamos en familia, coño? Estamos en familia, aquí no se viene a hablar. Aquí se viene todo un insulto para nosotros. ¡Venimos de buena gente! ¡Hablad! ¡Vaya animal para vosotros! ¡Seis animales! ¡Seis animales! ¡Seis animales! ¡No tenéis uso de razón! ¡No comprendéis nada! Mi abuelo era como hermano. Tu abuelo y mi abuelo trabajaban juntos, eran como hermanos. Eso es. ¡Un momento! ¡Vamos a dejar a esa gente! ¡Y a las tías de esta puñetera casa! ¿Por qué? ¡Son mi familia! ¿Tú sabes el trabajo que me cuesta venir aquí? ¿Trabajo que te cuesta? ¿A que me rompo ¿Tú te crees? ¿A que me rompo la cabeza? ¿Tú te crees que a mí no me cuesta trabajo? ¡Coge y cierro de aquí! Mira, tú sabes... Después de haberos crido... Un momento, ¿tú sabes lo que eres tú? Y tú realmente somos... No. Quiero que tú eres una persona. ¡Nunca tenía que haber venido aquí a verte! ¡Mala sombra! ¡Que tienes mala sombra! ¿Qué has hablado con Fernando? Hombre, no lo voy a arreglar de momento. Estas cosas tienen un tiempo. Normal. Pero vamos, yo creo que por lo menos los hemos tranquilizado. ¿Y tú crees que hemos hecho bien en venir? Sí. Espero que haya valido la pena. Yo me ocupo mucho de hacer el otro día. Sí. Mucho. ¿Te gustan todas las fiestas, Diego? Mucho. Me pide. Oye, Antonio, para aquí. Mira, me voy a quedar aquí. Que quiero estar un poco solo. Pero te encuentro. Bien. ¿Cómo me voy a encontrar bien? Estoy fenomenal, ¿verdad? Tío. ¿Verdad? Claro, estoy muy bien a tu lado. No me engañes. Que no te engaño. Dame un beso, Venga. Vale, primo. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Llevarlo a casa. No puedo, bien. Sí, está bien. ¿Qué te pasa? Monta en el coche. No llores. Me va a preocupar Diego por nada. Es que no puedo quedarme solo ni dos horas en este mundo, pero solo, sin nadie. Venga. Anda, estás tonto perdido. Vamos. ¿Qué te pasa? Venga. Parece tonto. ¿Qué te pasa? Vámonos. Este niño, móntate ya, venga, venga ya. Para el coche, ya. Te parece tonto, móntate. Venga para el coche, venga. Vamos. Venga, te esperamos aquí. No hace falta, Antonio. Yo estoy aquí bien tranquilo. Vale. Si queréis, en dos o tres horas, venía por mí. Ay, 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 ay
de mi corazón llora. Nothing.